La caja de la mudanza, que estaba llena a rebosar, se tambaleó precariamente en mis brazos al moverme hacia un lado y usar la cadera para cerrar la puerta trasera del coche. Contuve la respiración, totalmente inmóvil en el estacionamiento, junto a una motocicleta inmensa, mientras la caja temblaba peligrosamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La caja dejó por fin de moverse y sacudirse al llegar a seis, y solté el aire. Lo que había dentro era demasiado valioso como para que se me cayera. Algo que tendría que haber pensado antes de meter tropecientas cosas en ella. Demasiado tarde. Con un suspiro, miré por encima del borde de cartón para ver la acera y en la entrada de mi apartamento y avancé, decidida a no dejar caer la caja ni partirme la cabeza en el intento di gracias a Dios y a todos sus ángeles con trompeta por vivir en un primer piso. Esperaba de veras no tener que mudarme de nuevo, al menos por un tiempo. Aunque no tenía demasiadas cosas que trasladar, seguía siendo una faena. Por suerte, ya había enviado y recibido lo más voluminoso como la cama, el sofá y otros muebles. Lo que pasa es que no tenía ni idea de cómo había podido acumular tantas cosas viviendo en una residencia de estudiantes. Cuando logré llegar hasta la acera, cerca de la amplia escalera que conducía a las plantas superiores, me empezaron a arder más los músculos de los brazos. La caja empezó a tambalearse de nuevo, y maldije en voz baja, soltando un improperio que habría despeinado hasta la vecina del quinto. Vamos, unos cuantos pasos más. No paraba de decirme a mí misma. Solo unos pasos más y se me resbaló la caja de las manos. Doblé las rodillas para intentar recuperarla, pero era demasiado tarde. La caja, llena de cosas extremadamente frágiles, empezó a caer. ¡Bendita mierda! ¡Mi chévala! La caja se detuvo de repente a unos 30 centímetros del suelo. Lo que me sorprendió tanto que me quedé a media sarta de palabrotas. La caja cargada ya no me pesaba nada y mis brazos, evidentemente débiles, lloraron de alivio. Al principio me pregunté si habría desarrollado algún tipo de superpoder, pero entonces vi dos manos muy grandes que no eran las mías, una a cada lado de la caja. Admiro a cualquiera que pueda usar las palabras bendita y mierda con tanta soltura. Me quedé de piedra al oír una voz tan cálida. Rara vez me sonrojo, casi nunca. De hecho, soy yo quien suelo hacer sonrojar a los demás. Pero en esa ocasión, lo hice. Sentí que mi cara ardía, como si hubiera apoyado la mejilla contra el sol. Por un instante me quedé allí clavada mirándole las manos. Tenía los dedos largos y elegantes, las uñas bien limadas. Y la piel de un tono algo más oscuro que la mía. La caja se desplazó entonces hacia arriba, y al enderezarme, dejé que mi mirada vagara por encima de ella hacia unas anchas espaldas y después hacia el origen mismo de aquella voz. ¡Menudo papacito! Delante de mí tenía la mismísima encarnación del prototipo de hombre alto, moreno y atractivo. Había visto muchos chicos guapos, pero este se llevaba la palma. Puede que tuviera que ver con su tez única. Su cabello castaño, corto a los lados y algo más largo en la parte superior, enmarcaba unos pómulos bien definidos y una mandíbula fuerte y angulosa. Su piel tenía una fuerte tonalidad aceitunada que, de alguna manera, sugería su procedencia. ¿Tal vez hispana? No estaba segura. Mi bisabuelo era cubano y yo había heredado algunos de sus rasgos. Unos ojos asombrosos me observaban desde detrás de unas tupidas pestañas. Eran verdaderamente extraordinarios. De un tono verde claro alrededor de las pupilas, aunque parecían casi azules por los bordes. Sabía que tenía que ser alguna clase de ilusión óptica, pero eran sensacionales.